Ay, Lino, si pudieras caminar al aire en un puente de hamacas suspendido entre los cerros, llegarías como el pensamiento en un instante. ¡Qué buen chico! ¡Qué bolino! ¿Puedo acompañar un rato? Sí, claro. ¿Qué tanto mira, don Chico? Pues lo que debe de mirarse. ¿Y qué es lo que debe mirarse? Pues eso que tienes enfrente. Pues yo nomás puro cerros veo. Esa es tu desgracia. ¿Cómo es que dice? Que esa es tu desgracia. Los cerros. Esos montones de tierra que tienes enfrente y que te impiden llegar rápido a tu destino. Y que ya subes y que ya bajas y vuelves a subir y vuelves a bajar. Y eso es lo jodido. Lo que te tiene tan jodido. ¿O no es así? Pues sí, pero esa es mi necesidad. Andar de aquí para allá y de allá para acá entregando encarguitos. Pues, ¿qué quiere que le haga? Pues que tú y los otros, que nomás andan causando penas, deberían mandar a quitar esos cerros que no sirven para nada. ¡Ah, qué don Chico! Usted siempre tan ocurrente. No, pues eso sí que está difícil. No, si no es tanto lo encogido de las tierras, sino lo arrugadas que están. Montañas y montañas acrecentando las distancias. Ay, si a este estado le dieran una planchadita, le ganábamos a Chihuahua. Y ya ha vuelto llano y parejito a caminar más rápido. Pero así como estamos, solo vueltos pájaros para volar quisiéramos. Sí, pues qué bueno fuera eso. Pero si el señor no nos puso alas fue por algo. ¿Quién sabe por qué? Y pues así, hacer camino solo nos queda. Pues eso es lo que te concierne a ti. Por eso yo insisto. Que por estas tierras ir a pie es inútil y a caballo tontería. Porque por estos rumbos. Óyelo bien, Lino. Volar es indispensable. Los caminos son más fáciles al vuelo. Qué cerca se ven los mercados y las plazas a ojo de pájaro. Las cañadas, los ríos, las montañas y los valles. Los campos sembrados. Los ganados en potreros lejanos, las ciudades nuevas y las viejas construcciones perdidas en la selva. Y allá al fondo, el mar. Y yo aquí nomás cerca del cielo. Pero ¿sabes una cosa, Lino? Desde hace tiempo se me ha metido una idea aquí en la cabeza. Y voy a decirlo. ¡Su atención, señoras y señores! ¡Acérquense, porque quiero darles una noticia! Yo, don Pacífico Muñoz, don Chico, voy a volar. Así que voy a volar. A ver, Lino, diles quién soy yo. Diles que voy a volar. ¡Don Chico vuela! ¡Ay, qué chingados! Yeah.
quiero brindar por Don Chico, que hoy se va a lanzar al aire el de este pueblo bonito y hermoso. ¡Salud! ¡Salud por Don Chico! Pues sí, como te estaba yo diciendo, ¿tú crees que Don Chico quiere volar? ¡Ah, está re loco ese hombre! ¿Qué? ¿Cómo va a volar? Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Préstame una tortilla para mi almuerzo, ¿no? ¿Cuánto vas a querer? 20 pesos. ¿Cómo no? Luego se las pasa. No, hombre, que está re locote. Buenos días, comadrita. ¿Cómo crees? ¿Dónde va a volar? Está bien loco. ¿Quién, Don Chico? Don Chico, ¿tú crees? No, pues yo creo que sí, oiga, porque me están contando que hasta ya mandó traer un aeroplano. Adiós. Sí. Fíjate nomás, que el otro día me dijo mi viejo niño que se va al cerro a ver a los pájaros volar, sobre todo a los copilotes, y se le queda viendo a las alas, nada más a las puras alas. India lo van a encontrar allá muerto. Eso no lo dudo. ¡Rodeado de sopilotes! Imagínense. Gracias, viejita. Luego le paso. Ándale, pues. Hasta luego, comadrita. Ay, que le vaya bien. Ave María Purísima. Sin pecado concedida. Bendígame, Padre, porque he pecado. ¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas? Pues, ver a usted será cerca de 2 años. Qué barbaridad. A ver, dime, te escucho, hija. Pues, acúsome de que soy bastante... quiero decir, que digo mentiras, que invento cosas a las gentes... que pienso cosas muy feas. ¿Cómo cuáles? Pues verá usted, el otro día vi en el granero a mi prima Juana con el tal Joaquín. No quiero nombres. ¿Qué hablo de los santos? Pero no para mal. Ah, por cierto, ¿ya sabe que Don Chico quiere volar igual que San Miguel Arcángel? Ay, qué tonterías dices. No. No sé nada. A ver, explícate mejor. Pues verá usted, el otro día que iba por mi mandato me encontré a mi comadre Chonita y todos nos pusimos a platicar. Ay, usted sabe cómo es uno. Y que oímos rumores que Don Chico iba a volar. Ay, nosotros no lo creíamos, pero que nos acercamos y allí estaba el tío Anacleto. Estaba Doña Julia, Lupita, abrevia, la tía Demesia. Abrevia. Quietecita, quietecita. Así es, muy chiquita, así, ¿no? Has de venir cansado, ¿verdad? Más o menos. Aquí te tengo un pulquito. Me llamo de trompo a la uña. Ándale. Ay, joder. Siéntate. ¿Qué de nuevo? Pues nada, aquí estaba esperando ese encargo, hombre. Lo necesito mucho. Pues ahí está ya. Sírvete. Está bueno. Está sabroso, es de papaya.
que la palma, don Chico. ¿A poco va a ser petate para muerto? Hombre, qué muertos. Pero te tengo una sorpresita. Ya lo verás, ya lo verás. Ay, 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 ay. Aquí le mandan esto, don Chico. ¿Y quién me la mandó, Cholita? No sé, no la conozco. Nada más le di esto para usted. Bueno, ponlo ahí en la mesa, por favor. Gracias, hija. Muchas gracias. Ese hombre es un chico. ¿Justo un molito? Ay, después. Bueno. Ya dejé eso, don Chico. Yo sé lo que le digo. ¿Qué tal si no vuela y... y no más, ¿eh? ¿Para qué le cuento? Pues ya estaría de Dios. Pero no, hombre, ¿qué va? Ey, pues no es usted para saberlo, ni yo para decirlo. Pero dicen que ha habido casos. Ahí está el caso ese, del hombre ese que me platicó Casimiro el Tuerto. Dice que conoció a una persona de por allá de Tuxtla. Un tal... ¿quién me dijo? Serapio. Heraclio Cepeda, creo. Que quiso volar, quién sabe por qué. Que sí voló unos cuantos metros, pero que no más. Ahí quedó. Que no se murió porque fue acá allá arriba de unas viejas que estaban ahí de babosas. Una de ellas hasta abortó, creo. Ah, ¡sí, eso me dijo! Que el señor quedó inválido nomás. Y que ahora se dedica a escritor. Y que hasta en la política se ha metido. ¿Qué pa' diputado va? Sabrá Dios. Pues gracias por tus buenos deseos, Lino. Yo nomás digo lo que me dijo Casimiro el Tuerto. Pero no se crea, don Chico. Ya ve cómo es la gente. Pues a mí eso de diputado, eso a mí no me importa. Pero la gente sí quiero que sepa muy bien. Y tú, Lino, métete muy bien en la cabeza de que voy a volar. ¡Claro que voy a volar! Aunque tú no lo creas, ya verás. Ah, qué don Chico tan ocurrente. Bueno, yo nomás digo. Bueno, don Chico... yo ya me voy. Ay, que pase buena noche. Igualmente, Lino. Nos vemos mañana, Dios mediante, ¿eh? Que te vaya bien. Gracias. Vámonos, Ana Greta. Deja que empiece a volar y entonces te voy a alcanzar, chiquita. Ya verás. ¡Don Chico!
¿Qué vamos a volar? ¿Va a volar? No, Lino. Me pesan mucho las alas. Pues ya mejor olvide eso, don Chico. No, Lino. Hice una promesa y la tengo que cumplir. Entonces, ¿cómo le va a hacer? Pues... ya sé. Voy a hacer mucho ejercicio. Muy bien, don Chico. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vete acá, hombre! El nuevo ejercicio, don Chico. El nuevo ejercicio. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y ocho. Espérense, don Chico, espérense. ¡Ya, hombre, ya! ¡Otra más, don Chico, otra más! ¡No, ya no! Tiene que hacer ejercicio, tiene que estar en condición, don Chico. 23, 69, 70. ¡Muy bien, don Chico! ¿Qué tal, Lino? Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos bien, ¿verdad? A toda madre. Bueno. Muy bien. 23. Otra más, don Chico, otra más. 24. ¡Otra, ya, otra! ¡Ya, ya! ¡Quítame las tarugos! ¿Por qué crees que no pesan o qué? ¿Cómo ves, Lino? ¿Qué músculo te tiene, don Chico? ¿Cómo dices? ¡Ah, don Chico! Chico, présteme atención. Vamos a hacer el ejercicio de despegue. Vamos. Y uno, y dos, y tres. Y con gracia, don Chico, con gracia. Muy bien, don Chico, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora nos toca carrera. Ándele. Está bien, Lino. Quieto, quieto, plata, quieto. Pues vamos dándole, Lino. Vámonos. Ahora sí voy a hacer una probita. Ándele, ándele, don Chico. Fíjate bien. Vale, pinche burro. Vamos, ahí nos vemos al rato, Lino. ¡Oh, burro! ¡Oh! ¡Bravo, don Chico, bravo! ¿Qué hubo, Lino? ¿Qué te pareció? Ahora sí voy a volar. ¡Pronto! Gracias, Lino. Te duele mucho, compadre. ¿Compadre, por qué? Ah, pues usted me va a bautizar aquí al encarguito. Es que volví a meter la pata con mi vieja. Ay, caray, hombre. Bueno, lo haremos cuando regrese. ¿Te parece? Está bien. Lo esperamos, compadre. Cuídense mucho, comadre.
dónde crees que vas, hijo? Pues aquí arribita, padre. Oye, eso no va en serio, ¿verdad? Sí, va. Pero tú sí que estás loco. ¿A poco de veras crees que vas a volar? Pues claro, como los ángeles. Vaya locura, como los ángeles, los mensajeros de Dios. ¿Sí? Pero solo a ti se te puede ocurrir semejante tontería. ¿Cómo puedes concebir eso? No es posible. ¿Qué, acaso estás mal de la cabeza o qué? Volar como los ángeles. Vaya ocurrencia. Ya te prohíbo que si quieres... No. Usted no puede prohibirme eso, padre. Bueno, allá tú con tus locuras. ¡Cállese, Lucico! Ya le está dando miedo. No, está calentando las alas. Se está haciendo gallina. Te digo que ahorita va a volar. Espérate. ¿Va usted a volar, don Chico? Seguro. ¿Y llegará lejos? Lejísimos. ¿Y de altura? Altísimo. Y ya déjame en paz porque voy a preparar mi otra ala. ¿Y al cielo llegará, don Chico? Al mismo cielo. Don Chico, ¿va a llegar al cielo? Así es, Luchita. Entonces, ¿puedes llevarle estos choricitos a mi mamá, que se murió del antojo? ¿Cómo no, Luchita? Gracias. Aunque sea, llévele estos chiclitos a mi papá. Gracias, don Chico. Ándale, don Chico, ya vola. Don Chico, ¿me puede prestar este quesito? Lléveselo, por favor, a mi hijo. Gracias, don Chico. Don Chico quiere volar. Salud. Chico, llévele esto a mi viejo. A él le gustaba un chingo. Don Chico, présteme algo de su mandado. Se lo repongo. El molito. Don Chico, a mi marido le gustaba mucho este molito. Y se fue con el antojo. Lléveselo allá al cielo. Para que se chupen los dedos. Como cuando estaba aquí con nosotros. Gracias. Ay, ya vámonos, Lino. Pasa con Don Chico que no vuela. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No sé, que Don Chico no vuela. ¡Hey! Don Chico está recibiendo encargos para llevar al cielo. ¿Qué dice, chamaco? ¡Espérame, Lino! ¿A dónde vas? ¡Ay, Dios, ya no puedo! ¡Ay, Virgencita Santa, ayúdame! ¡Ay, mi padre! ¡Ayúdeme, ¿qué señora! Pasa? ¡Por favor, ayúdeme! ¿Me presta algo? Mire,
Llévele estos platanitos a mi abuelito. Le gustaban tanto al pobre. ¿Sí, don Chico? Gracias, don Chico. Bueno, pues, ahora sí voy a volar. Voy a volar, ¿eh? Ya, ahora sí va a volar. Suerte, don Chico. Adiós, don Chico. Señora, ayúdeme. Ya viene. Ay, Chacha, por Dios. Ay, mi amiga, nada más. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te atreves a salir, muchacha? Lo tienes atravesado. Pues sí que tenía razón. O sea, usted lo mató el sobrepeso. De no haber sido por los encarguitos que recibió. ¡Usted vuela! Ay, lo alcanzo, don Chico. Thank you.